Hey, Carlos, buenas tardes. A ver, checarlo el sonido. Ah, está jalando bien. Milagro que está jalando bien el micrófono. Vamos a anotarlo entonces. Profe, la semana pasada no pude entrar ¿Y eso? porque andaba por Hermosillo y a esa hora no me acuerdo qué estaba haciendo y no pude entrar. Valió gorro entonces. Ah, pues ni modo, no te preocupes, para estar la clase grabada. Que me ve, los voy a mandar un mensaje a los plebes a ver si se meten. A ver, civil, tercer año. Ahí está. No se le hizo extraño que falté. Sí, se me hizo extraño porque usted siempre entra. Pero pues ni modo. Y esa clase creo que ni me entró nadie. Vamos a ver si ya entran con el recordatorio, ¿no? Entonces, vamos a ir checando, a ver que me preparo las páginas. Aquí las tengo. A ver. Muy bien. Entonces, vamos a ir checando. A ver, compartir pantalla. Compartir sonido. Ahí está. Entonces, páginas 28 y 29, ¿no? Vamos a ir empezando. Además del agua, muy importante el agua. Ya. Entonces, tenemos aquí página 28, TUI Amazing Performances, ¿no? Sorprendentes desempeños, sorprendentes obras, ¿no? Chinese Opera, ópera china. Dice, vamos a empezar a leer. A ver, vamos a ver las instrucciones primero, porque igual nos dice que leamos, ¿no? Hijo de la letra verde, en fondo amarillo, se la rifaron los que hicieron el libro. Reading, dice aquí. Apenas, número uno dice, look at the pictures and read the title. Lee, perdón, mira la imagen, las imágenes y lee el título. And the first and last sentence of each paragraph. Y el primero y último párrafo, perdón, la primera y última oración de cada párrafo. Of Iris blog entry, de el blog de Iris. What do you think Chinese opera is like? ¿Qué piensas que es o cómo piensas que es la ópera china, no? Listen and read to find out. Escucha y lee para enterar. Vamos a estar checando esto, ¿no? Vamos a leer. Dice aquí Kuna y gigante. If you want to watch a music performance. Si quieres ver un show, un espectáculo musical that combines song, dance and striking design. Que combine canción, baile y un sorprendente diseño. Just forget about the latest video. Solo olvídate de el último o el más nuevo video de pop, ¿no? Take a look at the truly original style of musical performance. Echa un vistazo a un verdadero estilo original de desempeño o de obra musical, ¿no? A ver, aquí llegó Carla. Buenas tardes, Carla. Dice, Chinese ópera, la ópera china. Last month I was on a trip in Shanghai. El mes pasado estaba en un viaje en Shanghai. I was staying with my Chinese friend Mei Li. Me estaba quedando con mi amigo o amiga china Mei Li, no sé qué sea, la verdad, no sabemos qué sea por el contexto. Dice, she insisted that, bueno, ahí dice she, entonces es ella. Ella insistió que fuéramos, we go to the Chinese opera, que fuéramos a la ópera china. And I have to admit, y tengo que admitir, the opera, perdón, the experience was amazing from the beginning to end. Que la experiencia fue sorprendente de principio a fin. Opera has a long history in China. La ópera tiene una larga historia en China. In ancient times, en tiempos antiguos, en tiempos de antes, actors performed the operas on the streets. Los actores llevaban a cabo las óperas en las calles, on temporary stages, en escenarios temporales, with only hanging lanterns for lighting, con solo linternas colgantes para iluminación o con lo que es la iluminación. It's funny to think that such grand art started out like that. Es gracioso pensar que un tan grandioso arte comenzara así. We arrived at the theater just
before the theater lights went down. Llegamos al teatro justo antes de que se apagaran las luces. As the curtain rose, mientras se levantaba la cortina, the actors came on stage in their beautiful costumes. Los actores entraron al escenario con sus hermosos vestuarios. The fiery reds, los rojos fuego, and ribbons of gold, y listones de oro. Llegó Bartolo. Déjalo apunto. Ahí está. Vamos a ver si logra entrar Bartolo. Ahí está Bartolo. Buenas tardes. Me quedé en listones de oro and silver y plata. Were like a kaleidoscope of color. Eran como un caleidoscopio de color. The costumes go all the way back to the street show days. Los vestuarios se remontan hasta los días del espectáculo en las calles. When the actors used to wear bright colors to stand out in the dark. Cuando los actores solían usar colores brillantes para distinguirse en la oscuridad. Dice, the singing was quite strange. El canto o los cánticos eran bastante extraños. Very sharp and high pitched. Muy agudos y chillantes. Just like the costumes, justo como los vestuarios. The singing style was really ancient. El estilo de canto era muy antiguo. The street performers used to sing that way so that their voices could carry over to the crowds. De nuevo, los actores callejeros solían cantar así para que sus voces pudieran llegar a las multitudes who gathered to watch, que se reunían a ver. The opera we saw was Lady Whitesnake. La ópera que vimos se llamaba o era la señorita Culebra Blanca, ¿no? Nombre raro para una ópera, pero en fin. A classic Chinese folk tale. Una clásica historia china. Dice, a white snake changes into a beautiful girl. Una culebra blanca se convierte en una hermosa mujer o en una hermosa chica, ¿no? And then falls in love with a human. Y luego se enamora de un humano. But the actors didn't only tell the story through song. Pero los actores no solo contaron la historia a través de la canción. The dancing and acrobatics were fantastic too. El baile y los acróbatas también estuvieron fantásticos. The actors used not only their faces. Los actores usaron no solo sus caras, but also their whole bodies. Pero sino todos sus cuerpos. To act out the story and show their emotions. Para escenificar la historia y demostrar sus emociones. These actors trained very hard at opera schools for years. Estos actores entrenan muy duro en escuelas de ópera por años. From about the age of 7 or 8. Desde la edad de 7 u 8. There weren't a lot of stage props or scenery. No había muchos props son lo que se conoce como escenografía y scenery es lo que se conoce como coreografía. No había mucha escenografía ni coreografía. Because the actors use a lot of symbols, porque los actores usan muchos símbolos to help tell the story, para ayudar a contar la historia. An actor galloping with a whip, un actor cabalgando con un látigo, por ejemplo, means they're riding a horse, significa que están montando un caballo. Doing somersaults from a table, hacer piruetas desde una mesa, or a pile of chairs, o un montón de sillas, means they are running down a mountain, significa que están bajando de una montaña. The actor's makeup was incredible. El maquillaje de los actores era increíble. Each color has a special meaning. Cada color tiene un significado especial. And reveal something about their character. Y revela algo acerca de su personaje. Red means loyalty and bravery. El rojo significa lealtad y coraje o valentía, ¿no? Black shows a warrior or a wild character. El negro muestra a un guerrero o a un carácter salvaje. Blue means cruelty and gold and silver means mystery. El azul demuestra crueldad y el oro y la plata demuestran misterio, ¿no? At the final,
Ponte finales, como quieran decirle. Al final, it was breathtaking to see them all on stage together. Fue, breathtaking es como algo que quita el aliento, algo así como rimbombante, acá bien perrón, acá bien placoso. Entonces fue muy, impactante, le vamos a decir, verlos a todos juntos en el escenario. In their bright costumes and makeup, con sus vestuarios brillantes y maquillaje. I didn't think that opera was for me. Yo no pensaba que la ópera fuera para mí, but I can't believe how much I enjoyed. Pero no puedo creer lo mucho que lo disfruté. You must all see a Chinese opera one day. Todos deben de ver una ópera china un día, ¿no? Entonces, si se fijan, prácticamente esta es toda la hoja, abarcó toda la hoja el texto. Toda. No dejó nada. Prácticamente esto fue la única instrucción. Lee. Básicamente son así. Y aquí dice study skills. Habilidades de estudio, dice predicting content, prediciendo contenido, the title, photographs, and the first and the last sentence of each paragraph help us predict the content of a text. El título, fotos y el primero y última oración de cada párrafo nos ayudan a predecir el contenido de un texto. Algo sencillo, ¿no? Eso es para cuando, ahí les va. Y puedo decir, eso les va a servir para todas las materias. Para cuando quieran memorizar algo rápido, quieran saberse de qué se trata algo, pero rápido, un tema, el que sea, que esté antes del examen, que los agarraron atrás de la puerta y no estudiaron, hagan eso. Chequen el primer y la última oración de los párrafos. Y eso les va a dar más o menos una idea de qué trata el párrafo. Y pueden deducir si les va a servir para el examen o no les va a servir para nada. Entonces, esa es una habilidad que les puede servir mucho. Yo lo usaba, ¿eh? Y pasé la escuela, la pasé bien, no reprobé ninguna materia, gracias a eso. Entonces, les puede servir de algo algún día. Vámonos a la página que sigue. Aquí no había nada que hacer más que leer todo esto. Todo este bonche de texto. Vámonos a la página 29. Ahí está. Dice, vamos a darle aumento. Ahí está. Read the text again, lee el texto de nuevo. For each question 1 through 5, choose the correct answers, A, B, C, or D. Para cada pregunta de la 1 a la 5, escoge la respuesta correcta, ¿no? Entonces, ve aquí estas preguntas, basados en lo que acabo de leer ahorita, más bien que yo las leí y escucharon, van a contestar esto, ¿no? De tarea, no se las puedo decir así de qué trata, porque tienen que batallarle un poquito, tienen que pensarle, ¿no? Nada del otro mundo, nada que no se pueda hacer. Muy fácil, muy sencillo. Aquí ven el típico cuadro de revisa estas palabras. Check these words. Pónganse atentos porque les voy a preguntar si por ahí andan haciendo otra cosa, ¿no? Entonces, primera palabra o primer juego de palabras. Ancient times. ¿Qué significará ancient times? ¿Qué nos dice? Si nadie contesta, voy a preguntar al azar, ¿eh? Ancient times, Carlos, ¿qué significará? Carlos. Cuadro, fe. Esta palabra que está aquí encerrada, miren. Ancient times, ese juego de palabras. Pues me suena como accidente de tiempo. Accidente de tiempo, tiempos antiguos, tiempos de antes. Ah, sí, tiempo. Muy bien. La que sigue. Carla, ¿qué significa hanging? Carla. Y se marchó. Y luego reprobó la materia. Bueno, ni modo, Carla ya no está, ¿no? Está nomás ahí. No, profe, ya. Oh. Ya. Es que está investigando qué significaba. Ah, ok. ¿Qué significa? No, significa colgar. Colgar o colgado, ¿no? Muy bien contestado, Carla. Estuvo muy cerca, la vio muy cerca ahí, Carla. Póngase trucha. La que sigue, Jesús, dice lantern. ¿Qué es lantern? Ni idea. Ni idea. Después lantern. Contesto. ¿Cómo? Después. No, eso es later. Lantern es linterna. De las linternas esas que había antes, ¿no? Tipo de esas de gas, digo de gas, pero de diésel.
O esas que usaban los chinos, que eran como unas de papel, no sé qué les ponían ahí, si aceite, no sé qué les pondrían ahí de combustible. La que sigue, váyase preparando, Bartolo, ¿qué significa grand? Como gran marqués, ¿qué significa grand? Grandioso. Grandioso, muy bien contestado, Bartolo. Muy bien. Entonces, vamos a ver las que sigue. Start out, comenzar, fiery, fiero, ribbon, listón. Caleidoscopio, ¿qué es un caleidoscopio? ¿Un caleidoscopio qué será? ¿Quién sabe? ¿Alguna vez alguien ha visto uno? ¿O ha jugado con uno? Ya no se usan, ¿verdad? El caleidoscopio era como un miralejo, digámosle. Como un telescopio, pero no miraba nada. Lo único que hacía era que tenía varios lentes de varios colores y los ibas moviendo y se miraban un montón de colores así bien, bien estroboscópico, bien raro, ¿no? Como para estar, bien, borracho, bien hasta las manitas y ver una cosa de esas para poder hacer una loquerona y con eso. Entonces, la que sigue, sharp. Sharp significa agudo, como la marca de, de electrodomésticos, de lo que sea, ¿no? High pitch, chillón. Algo de un audio muy chillón. Por ejemplo, la gente que habla con una voz así como muy pituda, así. Crowd. Crowd es multitud. Gather, reunir, fall in love with, enamorarse. Acrobatics, los acrobáticos o los acróbatas. Live, vivir, emotion, emoción. Gallop, galopar. Whip, látigo. Somersault. El somersault es una pirueta, ¿no? Reveal, revelar, loyalty, lealtad, bravery, valentía, warrior guerrero, wild, salvaje, cruelty, crueldad, ¿no? Fáciles las palabras. Entonces, ¿qué van a hacer ya como último ejercicio? Y de aquí no voy a hacer otra cosa, vamos a cambiarlo. El último ejercicio, para no alargar mucho la clase, porque ya los veo que están así como que tengo flojera y tenemos muchas cosas que hacer. El último ejercicio va a ser que hagan un texto, pero de algo que sea de obras mexicanas, ¿no? Algo de aquí de la Ópera de México o algo de alguna obra que hayan hecho ustedes, lo que sea. Que utilice estas palabras que están aquí, no todas, pero que utilice mínimo unas 5. Entonces, esa va a ser su segunda y última tarea. ¿Qué extensión va a tener? De 5 a 10 renglones, fácil. En un ratito lo hacen y en un ratito se desocupan. Entonces, ¿qué es la tarea? Contestar nada más el ejercicio 2 y hacer el texto que pidió el profe. Así de simple y así de sencillo. No hay más que verle ni hay más que averiguarle ahí, ¿no? ¿Alguna duda o alguna pregunta antes de terminar por hoy? Profe, es la ópera mexicana, dijo. Óperas mexicanas u óperas que hayan estado aquí en México, porque a lo mejor no hay, que diga usted, una ópera sobre, por ejemplo, la Revolución, alguna cosa así. Pero sí hay, por ejemplo, óperas que vienen de otras partes y se interpretan aquí en México. Entonces, chequen eso, investiguen eso. Algo que se relacione con la ópera, que se relacione con México. Nada más eso. ¿Alguna otra duda o alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Acuérdense que el que cae otorga, ¿no? Entonces, si no hay ninguna duda, pregunta o comentario, o mitote incluso. Y... Todo bien, profe. Muy bien. Y siendo las 2:20, estuvo muy cortito esto, muy cortita la clase. Como les digo, prácticamente la hoja la abarcaba el texto, y aquí hay uno que otro ejercicio. Entonces, siendo las 2:20, se da por concluida la sesión del día de hoy. No se les pase la tarea, ya saben, entregarla el día sábado más tardar a medianoche. Y nos vemos, si Dios quiere, próximo jueves, misma hora y mismo canal, please. Pasen un muy buen día. Nos vemos. Vemos. Adiós.